El bádminton es uno de los deportes más populares en China. Tiene varios de los mejores atletas del mundo en este deporte. Ahora, miles de chicos entrenan por todo el país. Una de ellas es Xin Lin Jin. Los chicos en China entrenan bádminton desde pequeños. Cada uno tiene sus propias razones y al final todos se enamoran del deporte. Porque es un juego saludable y mi padre dice que te mantiene sano jugándolo. Además es mi hobby. La primera vez vine con mi madre y después de observar un partido me enamoré del juego. Mientras más juego, más me interesa este deporte. Corres mucho y pones a prueba tu cerebro. Muchos padres ponen a sus hijos dentro del club de bádminton porque piensan que el entrenamiento de este deporte les hará muy bien. Ellos son los señores Zhao y siempre vienen con sus hijos. Traer a los chicos aquí no es solo para que ellos pasen un buen rato, es también para que aprendan la técnica del bádminton, entender mejor el deporte y poder ser más profesionales. Estos chicos son entrenados por profesionales, pero no solo en la técnica. Los entrenadores tratan siempre de sacarles toda su fortaleza. A simple vista, el bádminton no parece complicado, pero estos chicos no la tienen tan fácil. Hay muchos movimientos técnicos que hay que aprender, con la raqueta y la plumilla. Es difícil de explicar a los chicos. Quiero practicar con ellos, así que voy a escoger al más chivolo para que pueda ganarle. Por supuesto que perdí. Como se dice acá, un niño bien entrenado desarrollará a un buen deportista.